son los únicos cerros cercanos a Jimena, que están bastante retirados. Cerro de los Reyes, sí. Vamos para acá, cierren la puerta, sí. Cierren la puerta. De aquí una réplica hasta Columbus. Sí, es más, sí. Muy chido. No más. ¿Qué está grabando? Luego el efecto. Madre.
toda madre, sí.
todo el micrófono ahí. ¿Me sirve? ¿Ya? Lectura de la placa en la tumba de Francisco Villa. En este lugar se llevó a cabo la primera ceremonia luctuosa en el país, el día 20 de julio de 1959, al conmemorarse el 26º aniversario de la muerte del general de división Francisco Villa. A partir de esa fecha, cada año se conmemoró el aniversario de su inmolación durante 17 años. Habiendo pasado por esta auténtica tribuna del pueblo, los mejores escritores, oradores, periodistas e historiadores de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y de la República entera, habiendo constituido estos actos la génesis del posterior reconocimiento como héroe del jefe de la grande y temida División del Norte. Aquí hicieron acto de presencia toda una pléyade de valientes excombatientes veteranos de la Revolución y legionarios, quienes hicieron acto de presencia cada año para honrar la memoria de su legendario jefe. Cesaron estas conmemoraciones de parte del Comité Promonumento y pasaron al sector oficial el año de 1976, en que fueron exhumados sus restos y trasladados al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. El Comité Promonumento al Ciudadano General de División Francisco Villa, la Delegación de Veteranos de la Revolución y legionarios al conmemorarse el 102 aniversario de su nacimiento, 5 de junio de 1980.
oficial de la muerte de Francisco Villa. 5 minutos después de que murió, él se encontraba presente. 5, 4, 3, 2. Para principiar, le diremos que nos da mucho gusto haberle localizado aquí en Parrano. ¿Nos quiere decir su nombre completo? Santos Rodríguez Navarrete. Don Santos Rodríguez Navarrete, ¿qué edad tiene ahora? 81 años. Usted estuvo en el lugar en que murió Francisco Villa, prácticamente en el momento en que estaba muriendo, usted estaba ahí. No, ya estaba muerto. 5 minutos después. 5 minutos después. Después, ya estaba muerto. Relátenos, ¿qué vio? ¿Qué edad tenía entonces usted? 22 años. 22 años, entonces ya era un hombre, ya era un joven. Ya. Sí, derecho. Sí, señor. ¿Y qué vio? Mira, en ese pido cuenta, esto eran 2 cuartos, nada más. ¿Esto eran 2 cuartitos? 2 cuartos, tenía una puerta ahí. ¿Esto qué es ahora el Museo y la Biblioteca Francisco Villa? Eran 2 cuartos, y tenían sacos de alfalfa como que vendían pasturas, los matadores. ¿Me ven? Y estos estaban ahí apostados, y allá en la esquina de la plaza estaba un vigía para avisarles quién venía manejando. ¿Aquí por la Avenida Juárez? Avenida Juárez, sí. A ver quién venía manejando. La contraseña era así, se quitaba el sombrero y se limpiaba con un pañuelo blanco, venía manejando Villa. Desde luego, para tirarle a él. Eso era el asunto. Ya cuando nosotros llegamos, estaba el carro ahí. Había chocado con la salpicadera izquierda en el árbol. Y estaba Villa, Trillo colgando, y otro de los compañeros quedó atrás. Y dos de los compañeros, uno fue a quedar en la oreja del puente allá. Allá estaba sentado, con todos los intestinos de fuera, y el otro se escapó, Ramón Contreras, se escapó, le quebraron el brazo derecho, pero aún uno de los matadores, cuando vieron que pasó el carro, salió muy valiente, pero vio que brincaron del carro y se devolvió, pero Ramón Contreras lo mató y quedó cruzado a la entrada, hasta allí. Luego en el carro, a nosotros llegamos, estaba solo, estaba Villa sobre el volante con esta mano queriendo sacar la pistola, Trillo colgando para afuera y uno de los matadores, de los compañeros atrás y los otros, uno allá y otro allá. Total, ahí después vino, ya mucho a la media hora vino la autoridad, vino todo. ¿Cómo a la media hora tardó tanto? Más a la media hora, es que todo el mundo, yo no sé, tenían miedo a que vinieran los villistas, estaban en Canutillo. Fue un momento de tensión para todo Parral, porque esperaban, nadie sabía qué iba a suceder. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Nada? No, nada, nada. Desde luego la guarnición que había aquí andaba en maniobras allá, lejos de aquí. Bueno, todo estaba preparado. ¿No hubo protestas del pueblo? ¿No hubo nada? Nadie, ni quien chistara. Todo el mundo tenía miedo. No sabía qué pasaba, ni qué iba a suceder. Aún uno mismo, pues nomás vio el asunto. Las autoridades allá a la media hora vinieron a recoger. En medio de Villa y Trillo había un costal de lona de esos, de 1,000 pesos, lleno de monedas de oro. Hasta allí. Y nos encontramos en pleno 1983, que alguien quiso prenderle fuego al árbol. ¿Cómo calificaría usted este acto? No, el árbol, voy a decirle, en realidad ese árbol no es exactamente donde chocó. Ahí no es. No. Es un símbolo nada más. 2 metros más adelante había un arbolito, había árboles nuevos todos. Y ese tenía como 4 pulgadas de diámetro, donde chocó con la salpicadera izquierda. Y este ya árbol ya estaba grande ahí. No más que los otros los quitaron y como símbolo dejaron eso. Y todo el mundo... Para recordar la muerte de Francisco Villa en este lugar, porque además en este rumbo fue donde chocó. Sí, allí, 2 metros. Está una placa incluso. 2 metros más adelante de ese chocó el carro. Este es el lugar donde le hicieron la emboscada. Es más, venían 3 compañeros de Villa atrás, Trillo y Villa adelante. El chofer de Villa venía en la salpicadora de este lado. A los primeros balazos cayó allá en media calle. Fue el primero que cayó. Fue el primero. ¿Eh? Pero este es el lugar. Que haya sido 1 metro más allá, un metro más acá. No, bueno, a grandes rasgos estoy describiéndole el asunto. ¿Usted sintió en algún momento algo cuando lo vio? Porque ya era, cuando tenía 22 años de edad, ¿sabía quién era Francisco Villa? Con más fuerte hablen. ¿Usted ya sabía quién era Francisco Villa a los 22 años de edad? No, pues conocido de siglos.
todo el mundo lo conocía. ¿Y qué sintió usted en ese momento, usted? Bueno, desde luego, un hombre como Pancho Villa tenía que sentir usted algo muy mal el asunto. De todas maneras, y en la forma que lo hicieron, óigame. ¿Usted no anduvo en la revolución? No, mis hermanos sí anduvieron. Y mis padres, desde la iniciación de Guillermo Vaca aquí, que fue el iniciador aquí, ayudaron a Guillermo Vaca. Mis hermanos mayores sí anduvieron en la bola. ¿Usted por qué no? Era más chico, era de los más chicos. Éramos 7 hermanos. Yo era de los más chicos. Por eso no entramos a la bola. ¿Qué otra cosa recuerda de ese momento trágico? De esas cosas, hay cantidad de cosas que necesito ir recordando poco a poco. ¿Y ahora esta biblioteca sirve de algo? ¿Viene la gente? Sí, cómo no. Porque usted vive enfrente, y es la asturiana, que es suya. Ahí trabaja. Era de mi hermana. ¿Era de su hermana? No, era una fábrica de soda. Ahora ya no, ya. Ya se está vendiendo el local. Está vendiendo todo. ¿Pero usted vive ahí? No, señor. No. Su casa está en la avenida La Quinta, número 7. Ah, eso es. Se encontró, lo encontramos, tuvimos la suerte de encontrarle hoy ahí. De casualidad. Sí. No, la biblioteca sí, cómo no, viene mucha gente, mucha concurrencia de todos lados, porque hay muchas fotos y hay mucho todo de lo de Villa. Nos hemos encontrado opiniones contradictorias. Hay quien habla maravillas de Francisco Villa, pero hay quien dice que fue un asesino, un criminal que mereció, bueno, esa muerte y más. En la guerra usted sabe que se va a matar o a morir. ¿Pero usted qué opinión tiene? Bueno, Villa, llámenlo, titúlenlo como quiera que sea, fue el brazo fuerte de la revolución, quieran o no quieran. ¿Está convencido de eso? Sí, lejos, y los historiadores y todos los... No yo, sino gente de letras, que andaba con él todo, el mismo general Felipe Ángeles, lo conocí como lo estoy conociendo a usted, a todos ellos. ¿Y usted cree que merecía esa muerte? Bueno, cuestiones políticas. ¿Pero ya usted cree que la merecía esa muerte, Francisco Villa? No, de ninguna manera, porque si había hecho cosas malas, también hizo cosas buenas, porque gracias a él la revolución triunfó, porque si no es Villa, desde luego, no solo, con sus generales, ¿verdad?, con todo su ejército, nomás la revolución no triunfa nunca. ¿Sí? Eso está dicho y hecho. Pero, como es natural en todas esas cosas, hay su pro y el contra. Hay mucha gente que no lo puede ni ver. Primero fueron de los consentidos de él, y después ya se voltearon, cuestión de... Como toda la cosa, cuestión de centavos. Decía el general Obregón que no había general que aguantara cañonazos 50 mil pesos, oro. Así es que, pues, en aquellos tiempos, porque ahora son millones, ahora no son. Sí. Muchas gracias. Hola. ¿Quién usted pregunta? 5, entrevista, ¿cuál es su nombre? Santos Rodríguez. De entrevista, señor Santos Rodríguez Navarrete, 5, 4, 3. Desde luego, dos. Era un hombre sin instrucción, nada, ¿verdad? Desde luego, su manera de expresarse, pues no era como a otras personas, ¿verdad? Era medio ruda, pero cuando usted lo iba a tratar y estaba de buenas, era un terrón de amores, no había con él nada. Lo único que tenía de su personalidad, que llegaba usted y le clavaba los ojos, los medía de un jalón al otro, y el que llevaba algo, como es natural, luego se sentía con miedo y luego decía, tú traes algo. Ese es el asunto, mucha gente tenía miedo entrevistarse por eso, pero en realidad no era así. Desde luego, cuando alguien le hace a usted algo y en esas condiciones, bueno, no andaba él con consejos de guerra ni mucho menos, y luego se acabó pronto, rápido. ¿Cómo se comportaba él con los niños, con las personas de edad, con las mujeres? Bueno, cuando había oportunidad de él y que andaba de buena, pues era un ciudadano como cualquier otro, amable y todo. Por eso, ¿no? Desde luego, pues, cuando andaba enojado por las traiciones que le hacían, ¿no? Porque mucha gente lo traicionó, confiaba en ellos con el dinero, sencillamente le entraba con un voz. No fue nomás del oro que había dado él para que le mandaran parque, ¿verdad? Y último era un judío que se sentó en él y fue a la entrada con un poder. ¿Gustaba Francisco Villa de andar limpio, de andar presentable? Bueno, tipo ranchero, en una palabra. Tipo ranchero. Siempre andaba limpio, pero su traje, su ropa, tipo ranchero. Se dice que Francisco Villa
leía, gustaba leer mucho. No, no, leer no. Él ponía su nombre y todo, Francisco Villa, porque según lo mismo el general Ángel lo había instruido en ese asunto, no era un hombre culto, ni mucho menos, era un hombre ranchero. Se había forjado hombre desde muy joven, según leyenda, lo hicieron correr, lo hicieron, como luego dicen en términos callejeros, lo hicieron perro del mal, lo hicieron correr, ¿verdad? Respecto a la forma en que asesinaba, se dice que pues era algo como una fiera, como una bestia. Era un hombre como cualquiera otro. Le hacían, sacaba la pistola, lo que hacen todavía ahora. Ahora lo hacen con más saña, más de cuatro que Pancho Villa, lo que hacía. Porque Pancho Villa siempre hizo muchas cosas con razón. Y ahora no, ya ve lo que hacen. Permítanme, vamos a platicar con los jóvenes aquí. Tú, por ejemplo, acércate. ¿Cuál es tu nombre? Mario Valle. ¿Tú qué opinas de Pancho Villa? ¿Sabes quién es? Sí. ¿Quién? No, pues fue un hombre grande. Bueno. ¿Qué opinión tienes tú de Francisco Villa? No, pues nada, nada. ¿Te cae bien, te simpatiza o no? Sí. ¿Sí? ¿Usted? Pues también, es que fue un cuadrillo bien importante para la nación, porque se vino haciendo avance, pues, para que sí fuera la democracia y todo, pues. ¿Usted cree que sería bueno que viviera en estos momentos Francisco Villa? Sí, cómo no, pues como está el país económicamente, pues cómo no, necesitamos un caudillo igual, porque pues para él, pues, cuidado con... ¿Tú qué estás estudiando? Primaria. ¿Sí? ¿Qué grado? Cuarto. ¿Han hablado de Francisco Villa? No. ¿En la escuela todavía no? ¿No sabes quién es? No. ¿Tú sabes quién es Francisco Villa? Sí. ¿Quién es? Un hombre que... Que hizo bien a México, país. A nuestro país. ¿Te han hablado en la escuela realmente de Francisco Villa o no? Sí. ¿Sí? ¿Tu maestra te ha dicho? Sí. ¿Fue que un asesino o un héroe? ¿Qué fue? No, pues todavía no nos dice qué fue, pero... Son héroes. ¿Qué sabes de Pancho Villa? ¿De Pancho Villa? No sé, nada. ¿No sabes nada de Pancho Villa? No. ¿Tú? No, yo opino de él, que fue buena persona. ¿Tú qué sabes de Pancho Villa? No, pues yo sé que fue un hombre que... Pues mi papá me ha dicho que cuando venía de allá, que le estuvieron disparando de ahí. Que ese árbol se lesionó a su monumento. ¿Pero sabes qué hizo por ti, Pancho Villa? Pues tuvo que hacer una revolución para que nosotros viviéramos. ¿Viviéramos mejor? Viviéramos mejor. ¿Qué eres tú? ¿Qué sabes tú de Pancho Villa? No, pues que fue un hombre de buena categoría, que luchó por nosotros. Gracias. 5, 4, 3, 2. Nos encontramos en Parral, Chihuahua. En el preciso lugar donde se dice y se asegura que cayó muerto Francisco Villa. Cuando cayó aquí, ya había dejado de existir. Este lugar es simbólico, aunque hay controversia. Se asegura que fue unos metros más para allá o unos metros más para acá. Este árbol significa el lugar, simbólicamente, repetimos, en que murió Francisco Villa. Sin embargo, hace unos momentos, alguien intentó quemarlo. De no ser por el auxilio de unas jóvenes estudiantes de aquí, se encuentran frente a este lugar, posiblemente se hubiese incendiado. Oportunamente detectamos y logramos apagar el incendio. Pero todavía... hay ese odio por lo que simboliza, por lo que significa, por lo que fue, por lo que es Francisco Villa. No lo sabemos y estamos tratando de establecerlo. Por lo pronto ha quedado marcado que hay mucha indiferencia, mucha. Y que los niños de ahora conocen muy poco del Centauro del Norte.
Bueno. 5, 4, 3, 2. Restos que se encontraron en la tumba del general Francisco Villa, aparte de la osamenta. ¿Dónde? En esta vitrina, en el Museo de Francisco Villa de esta misma ciudad de Parral, Chihuahua, se exhiben los restos que se encontraron, aparte de la osamenta, claro, cuando en 1978 fue exhumado el cadáver del general Francisco Villa. Un crucifijo cromado y quebrado en la parte superior de la cruz. Pieza que aparece con inscripción de INRI, una placa cromada, corroída, donde se puede leer "En paz descanse". Cuatro esquineros metálicos corroídos, probablemente de la caja mortuoria. Ocho asas también corroídas, con parte de las barras que la sostienen. Cuatro fragmentos de la misma barra que la sostienen. Y diferentes fragmentos con restos metálicos y tierra. El licenciado Eliodoro Reyes Esparza hace un análisis de esto y señala que los restos que se encontraron en el Panteón Municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, el día 17 de noviembre de 1976, al abrir la tumba del C. General Francisco Villa, contenían la osamenta, o sea, algunos huesos, los cuales serían depositados en la Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución, como así fue, ya que por medio de un decreto del entonces presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, lo había ordenado. Continúa señalando que, reflexionando un poco, se comprende que el cuerpo humano no se compone de algunos huesos, sino de muchos. Por eso, con los restos que se exhiben en esta biblioteca, Francisco Villa, y que son propiedad de la misma, y demás que se quedaron por ley natural en el panteón de este lugar, se deduce lo siguiente. Francisco Villa sigue descansando en Parral. Ya nada ni nadie podrá jamás llevárselos, porque los restos del general de generales son tierra de Parral, forman parte de Parral y de sus montañas. Así que, para regocijo de nuestro pueblo, hoy se dice que Villa sigue descansando en Parral. Santos Chocano, el insigne poeta, nos dice: Villa es el bandolero divino, el Napoleón mexicano. Y ese tesoro tan grande de nuestra historia de la Revolución ya es patrimonio de esta biblioteca erigida en su nombre, por haber sido aquí precisamente donde fue emboscado y muerto por las balas traicioneras de un grupo de cobardes pagados por otros cobardes. Villa fue el azote de los tiranos, la justicia encarnada del pueblo, el general que ha dirigido el más grande ejército de todos los tiempos en nuestro México y el único en la historia de la humanidad que ataca e invade a los Estados Unidos. Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 9 de abril de 1978. Y lo firma el licenciado Eliodoro Reyes Esparza.
presencial de la muerte. Thank you.